Para ceremonia en vivo los bomberos. Muchas gracias, comandante. Buenas noches. Feliz día del bombero. Y voy a darle unas palabras a usted. Conforme. ¡Lista al frente! Buenas noches, cuerpo. Feliz día del bombero a todos ustedes. Les invito a ingresar para hacer la ceremonia de celebración del día del bombero. ¡Atención, tiro! Este 30 de junio se realizó la ceremonia del Día Nacional del Bombero, donde como cada año se celebra a los voluntarios por años de servicio. De igual manera se hace un reconocimiento al bombero destacado. La ceremonia contó con la asistencia de las 6 compañías de Frutillar, además de concejales, dirigentes sociales y vecinos que aplaudieron con entusiasmo en la ceremonia. Los reconocimientos por 5, 10, 15, 20, 30, 35 y 45 años de servicio recayeron en los siguientes voluntarios. 5 años, primera compañía, Matías Eduardo Miranda Araujo, Marco Matías Vargas Andrade y Joaquín Pablo Díaz Nani. Segunda compañía, Javier Ignacio Solís Vargas. Cuarta compañía, Vicente Yungue Masner. Quinta compañía, Matías Vidal Riquelme. Sexta compañía, Hernán Benito Castillo Navarro. Eduardo Pichel Springer, Luis Hernán Arteaga Aros. Diez años, primera compañía, Francisco Javier Mor Lagos. Rolf Andrea Enríquez von Bischenhausern. Segunda compañía, Cristian Marcelo Guerrero Cárdenas. Tercera compañía, Patricio Cárdenas Mancilla. Quinta compañía, Carlos Velázquez Loaiza. Carlos Velázquez Mancilla. Álvaro Velázquez Loaiza. Quince años, primera compañía, Hernán Andrés Aguirre Nenén, Eduardo Francisco Villaseca Quinincán, Alejandro Rodrigo Schmidt Klein, José Alejandro Carrasco Barría. Segunda compañía, Matías Francisco Sepúlveda Sandoval. Quinta compañía, Isidoro Levicán Vargas, Jaime Vargas Soto. Sexta compañía, Julio Gerardo Apablazo Seguel. Años, primera compañía, David Alejandro Arellano Aros. Segunda compañía, Jorge Patricio Solís Vargas. 25 años, primera compañía, Marcelo Andrés Schmidt Klein. Tercera compañía, Julio Valderas Vázquez. 30 años, primera compañía, Ricardo Antonio Aros Guerrero. Cuarta compañía, Herbert Schell Musenmayer. 35 años, primera compañía, Tomás Ulises Vidal Abello. 3ra compañía, Filiberto Molina Gutiérrez.
Raúl Arismende Pichel. 45 años, segunda compañía, Milton Oyarzo Vargas. 50 años, Eduardo Oyarzo Ruiz. Como bombero destacado, fue reconocido el voluntario Ricardo Yungue Concha, perteneciente a la cuarta compañía de Los Bajos, con una amplia trayectoria en su unidad. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Frutillar, Claudio Rebain, se mostró satisfecho por la asistencia en su discurso, que realizó además anuncios importantes para la comunidad, como es la llegada de 2 carros bombas nuevos para la primera compañía de Frutillar y quinta compañía de Casma. Bien, bueno, como es tradicional la fecha del Día del Bombero, nosotros tradicionalmente hacemos la entrega de los premios por año de servicio, que es el mayor estímulo que puede recibir un bombero por su trayectoria. Respecto a los anuncios que se hicieron, bueno, vuelvo a mencionar que en los próximos meses ya está planificada la llegada de 2 móviles nuevos para el Cuerpo Bombero Frutillar, que serían destinados a la primera compañía y a la quinta compañía del sector de Casma. Eso además de la concreción de los proyectos regionales que se han venido manejando a nivel del Consejo Regional de Cuerpos de Bomberos en cuanto a lo que es protección personal y, bueno, los materiales que se entregaron hoy día, que son 8 linternas de ángulo recto especial para incendio. Lo que viene a contribuir enormemente al trabajo de bomberos que en esta comuna y en todas las comunas de la región, y eso hace de que los puntos en los que estamos flaqueando a nivel nacional, digamos, se vayan disminuyendo. Ya están asegurados los bomberos con su uniforme, estamos en las etapas de renovación de material mayor y posteriormente vendrán las etapas de renovación de cuarteles. Esto a nivel regional, y obviamente Frutillar también estará considerado en su momento para este proyecto. Por su parte, el comandante del Cuerpo Bomberos de Frutillar, David Arellano, dijo estar muy contento con los avances que el Cuerpo de Bomberos ha tenido este último tiempo. Es un día muy especial para nosotros, donde la comunidad nos reconoce el tiempo que le dedicamos, el cariño que le ponemos a nuestra actividad. Así que muy agradecido por la gran cantidad de público, familiar y amigo que nos acompaña, y que siempre es el ímpetu para que siguiera estando en esta institución y seguir ayudando a la comunidad. Llevo 20 años, hoy día cumplí 20 años de servicio, y bueno, siempre hasta que no se diga otra cosa, el de más arriba no los impida físicamente, siempre vamos a estar ahí. Así que no vas por ahí. Es una muy buena noticia, son proyectos que el de la primera se viene trabajando hace bastante tiempo, el de la quinta compañía, que es una necesidad urgente para cubrir en ese sector, que tiene un carro de características especiales para la topografía que tiene el sector de Casma, una comunidad que ha crecido muchísimo en este último tiempo y que necesita también estar a buen resguardo. A la actividad asistieron concejales de la comuna, quienes manifestaron su apoyo a la labor de bomberos, reconociendo el aporte a la sociedad, sacrificando muchas veces su tiempo y familia en pos de sus semejantes y sin pedir recompensa. Sacaba mi cuenta y son 164 años de historias que cumple, ¿verdad?, bomberos de Chile. En ese sentido, yo quisiera reconocer el trabajo ya y saludar obviamente al Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna de Frutillar, a su Cuerpo de Bomberos y a cada una de las 6 compañías, ¿cierto?, que hoy 3 de ellas tenemos en el sector urbano, las otras 3 también están en sectores rurales. Poder destacar el trabajo que ellos realizan día a día. Y hoy, bueno, justamente en el día que se conmemora el Día Nacional del Bombero, también estuvieron en 2 emergencias, tengo entendido. Es por eso que también tuvo un pequeño retraso esta actividad ya de conmemoración del Día del Bombero. Pero podemos darnos cuenta que son personas que trabajan 24/7, ya trabajan los 365 días del año. También vemos la disponibilidad que ellos tienen para poder estar al servicio de la comunidad. Y en ese sentido también quisiera tomar algunas palabras que
señaló, ¿verdad?, mi colega concejal, don César Buenoquío, en el sentido de que Bomberos de Chile es una de las pocas instituciones que está quedando en el país que realmente presta, sus integrantes, ¿cierto?, prestan un servicio ad honorem, ¿ya? Prestan un servicio sin a cambio recibir dinero, y eso se destaca mucho. Creo que sin lugar a dudas también ese es el verdadero sentido de la vocación de servicio, la vocación social. Tengo a muchos amigos que son bomberos, veo el trabajo, el esfuerzo de ellos. Frutillar también es un pueblo pequeño y nos damos cuenta también del trabajo que el cuerpo de bomberos realiza. En relación también a los anuncios que ha podido señalar, ¿verdad?, parte del que ha podido señalar, ¿verdad?, el superintendente de quien está a la cabeza del cuerpo bombero, es que llegarían dos máquinas nuevas, ¿cierto?, a nuestra comuna de Frutillar, lo cual también viene a renovar el transporte que hoy existente, que tienen la primera compañía, tengo entendido yo, y si no me equivoco la otra compañía sería la de Casma. Y en ese sentido también es una vez más también se vuelve a reiterar el anuncio por parte del municipio y así también por parte del superintendente del cuerpo de bomberos, de que se están haciendo los trabajos respectivos para que en un momento determinado puedan traer ya al sector alto de Frutillar, específicamente las poblaciones que están ubicadas detrás del terminal de Cruz del Sur, la segunda compañía de bomberos. Creo que eso también permitiría, ¿verdad?, un despliegue de bomberos, un despliegue estratégico territorial. Todos sabemos que en el sector sur, el sector norte de nuestra comuna, hoy no hay cuerpo de bomberos, sino que están ubicados todos en el sector noreste y también en el sector centro. Y es justamente una necesidad latente la de poder contar con una compañía de bomberos, sobre todo en el sector de Pantanos. Así que en ese sentido esperamos que esos anuncios también puedan ir concretándose. Sabemos que son proyectos a largo plazo, pero van pasando los años y nos damos cuenta que van avanzando, y esperamos en un momento determinado que ya cada uno de estos proyectos se puedan ver concretados. Como todos los años, acompañarlos, porque creo que es nuestra obligación rendirles a ellos un homenaje y agradecerles siquiera una vez al año públicamente, que no solemos hacerlo. Generalmente en los incendios nos preocupamos de cualquier otra cosa menos de darles las gracias a ellos por toda la entrega que tienen, por todo lo que significa su familia detrás de ellos, del tremendo apoyo y de tantos recursos que ellos tienen que invertir para cumplir una labor que no tiene horario, no tiene día, no tiene fecha, no tiene ni siquiera, como pasó hoy día, ni siquiera un espacio para que ellos puedan conmemorar y celebrar, sino que hoy día nos retrasamos porque también hubo una emergencia. Entonces ellos no tienen ninguna programación familiar porque no se les permite. La vocación de servicio que ellos tienen es tan grande que nosotros lo único que cumplimos es venir a aprovechar, a darles las gracias y decirles que la verdad que todavía es poco lo que podemos entregarle a ellos con las tantas necesidades que tienen a diario, y sin embargo tenemos nuestro cuerpo de bomberos en general y nuestras seis compañías siempre presentes en cada desgracia, en cada evento y en cada trabajo solidario también, donde ellos siempre están presentes. Debo decirlo, y no quiero que se enojen conmigo los bomberos de la primera compañía, pero yo estoy muy contenta por el carro forestal que llega a Casma. Es un carro que efectivamente va a cumplir con las necesidades del sector rural de Casma. Entonces es un carro al que yo conozco perfectamente el funcionamiento, porque tuve en algún minuto trabajando con algunos de ellos este gran proyecto, y siento que va a cumplir todas las expectativas para poder en algún minuto tener estos incendios donde era difícil el acceso a los campos, y este carro va a cumplir. Y sin duda la primera compañía es una compañía antigua, de prestigio, que requiere evidentemente tener en la ciudad carros modernos para poder también llegar mucho más rápido a cumplir las labores que ellos realizan. Efectivamente, como lo ha dicho esta tarde Claudio Reven, el superintendente de bomberos de Frutillar, del cuerpo de bomberos de Frutillar, el tema del material mayor es siempre un aliciente, ¿no? Es siempre un apoyo para el tremendo trabajo que realizan, y en ese sentido la primera compañía y la quinta compañía de la localidad de Casma van a verse beneficiadas en esta ocasión. Nosotros por supuesto participamos de la alegría de ese logro. También tenemos algunos desafíos, como hemos señalado, en materia del traslado del cuartel de la segunda compañía al sector de las poblaciones Juan Pablo II, Padre Hurtado, calle Nueva 9.
y también el inicio de los diseños de ingeniería para la futura, Dios mediante, reconstrucción del Salón Rojo de la Tercera Compañía de Bomberos. Es un compromiso que el alcalde asumió con esa compañía y que se están ya iniciando las gestiones para comenzar diseños. Así es que aquellas cosas en que tenemos que trabajar concretamente, estamos muy entusiasmados y también, por cierto, simbólicamente estamos acá para poder reconocer el trabajo, enorme trabajo voluntario de los bomberos de Frutillar.